reivindicado la introducción del virus Narwhal que llevó al sistema financiero ruso al borde del abismo. Las exitosas pruebas realizadas con tejidos sintéticos inteligentes con el objeto de reactivar a multitud de amputados han sido un avance tras el desastre. ¡Ash! ¡Ash! Del gobierno ha anunciado el envío inmediato de un... ¿Puedes cogerlos? He moqueado en el tuyo, ¿te importa? Sí. ¿Qué? Las manos, me estoy quemando. Oh, mierda. Perdona. A la guantera. La comunidad internacional se está volcando una vez más con el pueblo haitiano. De una vez más. Que de la música disco me niego. Ah, ¿y qué era lo otro? No, era de los Bee Gees. A todo el mundo le gusta. ¿A ti no? A mí sí. En 10 años no los has puesto nunca. ¿Nunca utilizas cascos? Pues, a ver, ¿cuál es tu tema favorito de los Bee Gees? How Deep Is Your Love. ¿A ti no te gusta How Deep Is Your Love? Es perfectamente natural. No tiene nada de malo. Es que no es muy propio de ti. I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. ¿Qué capullo? And the moment that you wander. Voy a estrellarme. Lo haré. De verdad que la en la guantera. ¿Sopa te vale? Sí, genial. ¿Tomate o tomate natural asado? Lo segundo. Solo hay un cuenco. ¿Te tomas la tuya en un zapato? ¿Qué viene eso? Comprobaba que era sólido. Te pierdes dentro de ese chisme. Te abduce. ¿Qué haces? Compartiendo esta foto. Para la gente será divertido. No es graciosa, es tierna. Créeme, aquel día no fue tierno. Habíamos ido a un safari park. La primera salida familiar desde la muerte de Jack. Había monos por encima del coche. Y nadie decía nada. Mamá conducía por primera vez. Cuando bajé a la mañana siguiente, habían desaparecido de ahí las fotos de Jack. Las subió al ático. Así afrontaba las cosas. Y luego, cuando murió papá, arriba con sus fotos. Solo dejó esta aquí. Su único hijo con una sonrisa fingida. Ella no sabía que era fingida. Quizá eso sea peor. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Mierda! Perdona. Tranquilo. ¿Quieres que te...? No. Déjalo. No me importa. Estoy para el arrastre, así que... No te preocupes. ¿Seguro? Seguro.
Vístete. Hay que devolver la furgo a las 2 o nos cobrarán un día más. Ha llegado trabajo. Es para hoy antes de que acabe el plazo. Vale. Es una página entera. No, no, da igual. Me iré para allá yo solo. Recogeré el coche solo. Y tendré que regresar solo. Yo tengo que hacerme la comida. Oh, calla, me rompes el corazón. Adiós. Muy vago para contestar. Deja un mensaje. ¿Tiene un número de referencia de cliente? Pues no, no, yo solo... ¿A qué nombre estaba? Stormer. Ash Stormer. Vale, un momentito. No se ha devuelto aún. Y tenía que devolverse a las 2, así que... Ya encerrado, no sirve de nada volver a llamar y en el de él salta el buzón. Esas baterías son de coña. Estará de camino. Seguro que está... Me da miedo que le haya pasado algo. No ha pasado nada. Pero puede haberle pasado. Mira, cariño, no habrá ocurrido nada. Es que estás exagerando y te estás poniendo en lo peor. Y seguro que es que está en algún sitio donde no hay cobertura y por eso no le puedes... De Mark me quedé sentada pensando que no era real. La gente no parecía real. Sus voces no eran reales. Es como si estuvieras dando un paseo espacial y nadie pudo... Puedo apuntarte a una cosa que ayuda mucho. A mí me ayudó. Te permitirá hablar con él. Sé que está muerto, pero no funcionaría de no estarlo. Y tranquila, no se trata de un rollo espiritual. Él era adicto, así que sería perfecto. Calla, por favor. Sí, aún está en pruebas, pero tengo una invitación. Ya basta. Ni siquiera tendrías que hacer nada. Yo te apunto. ¡Basta! ¿Qué ocurre? ¿Estás bien? Lo siento.
No lo quiero. Es obsceno usar su nombre. ¡Su nombre, por el amor de Dios! ¡Me duele, sabes! ¡Me duele! Por eso mismo te he apuntado. ¿Qué es? ¿Qué es? Es solo un... Entras en el enlace y comienzas a hablar. ¿Hablas con él? Escribes mensajes como un email y luego esto te contesta, como haría él. ¡Está muerto! Es un programa. Lo imita. Le das el nombre de alguien... Y se limita a leer todas las cosas que ha dicho en la red, sus actualizaciones de Facebook, sus tweets, todo lo público. Yo solo di el nombre de Ash y el sistema hizo el resto. Es muy inteligente. ¡Pero es de locos! ¡Es de locos! Tú tan solo salúdale. Si te gusta, luego le das acceso a todos sus emails privados. Cuanto más tenga, más es él. ¡Nunca será! No, no es él. Pero ayuda. Jenny, soy yo. Hola. Necesito hablar contigo. Por favor, puedes llamarme en cuanto lo